Pasaporte sanitario a nivel nacional es lo que ha pronunciado la ministra de Salud, Carla Bisotti, pero en la provincia de Tucumán ya hay un adelanto, porque desde hace algunos días fue oficializado de manera oficial justamente por parte del gobierno de la provincia de Tucumán y ya hay distintas reacciones. La población, hay quienes los aceptan, hay quienes las rechazan. Bueno, por eso estamos en contacto con nuestro colega Jorge Galván, periodista de Tucumán. ¿Cómo va, Jorge? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días, saludo a toda Córdoba. Tal cual lo estás mencionando. A ver, desde Nación hay un decreto de necesidad de urgencia, se habla de este pase sanitario que se va a implementar acá el 1 de diciembre. Uh-huh. Ya el gobierno dispuso, ¿sí?, el gobernador Osvaldo Jaldo, junto a todo el equipo de salud, representantes del sector privado, los gremios, allí en una reunión en el Salón Blanco de Casa de Gobierno se anunció la implementación de este pase sanitario en nuestra provincia. Rige para lugares y eventos de concurrencia masiva. Alcanza también, Mariano, a espacios de aglomeración de personas, eventos culturales, religiosos, y tiene vigencia desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Esta medida consiste en la acreditación para todas las personas mayores de 13 años de edad con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y debe tener, Mariano, 14 días de anticipación. Bien, sí. O sea, no sirve que te lo apliques un día antes. Claro, yo me la aplico hoy, mañana presentar el pase para querer ingresar. No, uh-huh. 14 días de anticipación, Jorge, con la dosis. Sí. Sí, hubo allí un consenso, por lo que uno está observando, leyendo, por eso te lo pregunto, un consenso desde lo político y desde lo sanitario para este pase sanitario, ¿no? Exacto, todo va de la mano, todo va relacionado. Ahora bien, eso es lo que se implementa y lo que se quiere llegar a Tucumán, porque teníamos 200.000 personas sin colocarse ni siquiera la primera vacuna. Claro. ¿Sí? Y la gente antivacunas, le podremos decir, sí, ellos no creen en la vacuna, no quieren vacunarse, dicen no es obligatorio, entonces no, 200.000 personas en esta situación. Ahora bien, con la implementación del pase sanitario, hubo un mega operativo donde el viernes, el sábado inclusive, estuvieron abiertos todos los nodos de vacunación, tanto de capital como del interior de la provincia. ¿Y cómo fue la respuesta? 80.000 personas pasaron a recibir la primera dosis. Sí, muy efectivo la implementación del pase sanitario en este sentido. Ahora bien, no es lo único. No. Te quería comentar una cosita más y esto quizás sorprenda o no. Porque desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia, Mariano, ya se denunció la falsificación de carnets sanitarios. Ah, una locura. Y es irónico, porque la vacuna es gratis, sin embargo, pagan por un carnet trucho, un carnet falso. Es más fácil vacunarse que hacer el carnet falso. Pero por supuesto, por supuesto, y no tan solo eso, es gratis la vacuna. Uh-huh. No, prefieren pagar por un carnet falso. Esa es la situación que se está dando. En este sentido, el secretario ejecutivo médico del CIPROSA, Luis Medina Ruiz, que por cierto, hoy asume como ministro de Salud, debido a que la doctora Rosana Chala ya renunció el viernes a su cargo para ejercer como diputada de la Nación, diputada electa en las últimas elecciones. Entonces, ¿quién lo sucede? El secretario ejecutivo médico del CIPROSA, Luis Medina Ruiz, el doctor Luis Ruiz, ya asume hoy como nuevo y flamante ministro de Salud. Fue él quien informó que ya se acudió a la policía para que se investigue este hecho. Sí, claro. ¿Sí? Durante el fin de semana ya se han recibido denuncias de personas que, de forma inescrupulosa, están ofreciendo carnet sanitario falso. Por ello, se han comunicado con el gobernador, se ha puesto al tanto autoridades gubernamentales para realizar la denuncia penal en la policía, ya que esto se trata de un delito por emitir y presentar documentación falsa, Mariano. Sí, es para investigar y para estar muy atento, ¿no?, a esta situación. Jorge, como vos decías, realmente muy, pero muy curiosa, ¿no? Ya están circulando, o al menos denuncias de certificación de vacunación falsos allí en Tucumán, en donde rige el pasaporte sanitario. La consulta de Jorge, que tiene que ver ya con lo sanitario en Tucumán, nosotros brindamos la información de todo el país. Sí. En cuanto a los números, y vemos una Tucumán que está por encima del promedio en cuanto a la cantidad de casos. ¿Por qué hay explicación sobre esa situación? ¿Es la vacunación? Podría ser uno de los factores,
hablábamos en el comienzo de esta entrevista, de esta nota, de 200.000 tucumanos que no recibieron ni siquiera la primera dosis, te hablo hace 4 o 5 días. Sí. 200.000 tucumanos que se negaban a colocarse la primera dosis. ¿Sí? Una cifra alta, muy alta, bastante alta para una provincia chica. ¿Sí? 200.000 sí, tucumanos. Claro. Y segundo, que la flexibilización, bueno, acá ya no rige el aforo del 50%. Por ejemplo, San Martín de Tucumán, un club de fútbol muy importante, estuvo jugando instancias finales en la Primera B Nacional y se jugaba estadio completo. Chelo. ¿Sí? Uh-huh. Más de 25.000 personas, 28.000 personas dentro de un estadio. Sí. No había foro. Bueno, esa es una de las circunstancias. Para, a ver, mencionarte los boliches, los salones de fiesta, todo. Está todo habilitado. Uh-huh. Está todo habilitado. Y 200.000 personas sin vacunas. Sí. Es un número muy alto. Puede influir quizás, claro, en estos números. Sí. Jorge, vamos a seguir, por supuesto, muy atentos sobre esta situación y cómo se desarrolla el pase sanitario, porque son ustedes, las provincias de Tucumán, los que están mostrando justamente cómo va a ser el funcionamiento a nivel nacional si finalmente se impone de esa manera. Así que vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Jorge. Un saludo, Mariano, para vos y para toda tu gente, para toda Córdoba desde Tucumán. Muy buenos días. Hasta luego, un saludo para allí, al Jardín de la República. Abrazo. Muchas gracias, hasta luego.